Bien. ¿Cómo es tu nombre? Talía. Talía. ¿Con D o con T? Con T. Con T. Talía. ¿Has mezclado las cartas? ¿Son normales, Talía? Sí que son normales. Y has pensado entre todas no tocar, sino pensar entre todas las cartas que hayas pensado una. ¿Estás de acuerdo? La tienes en la mente y nadie la sabe. Es importante, ¿eh? Nadie, porque nadie puede acceder a tu mente, Talía, ¿eh? Vamos a hacerlo también, no solamente con una carta pensada, sino también con cartas que toquéis. Pero antes de nada, me gustaría que examinarais, porque me he traído una bolsita de plástico. No sé si llevaréis... ¿Os habéis? ¿Tenéis una bolsita pequeña de...? Espérate, a ver, lo que llevo... ¿Llevo aquí el paño? Ah, sí, aquí. Talía, ¿no te importa examinar la bolsita? Luego vamos a utilizar para el final del juego. ¿Tiene algo? Si no, no, guárdala para el final del juego, ¿vale? Y voy a pedir, ya que estás aquí cerquita, eliges una carta, la que quieras. ¿Sí? Cógela. Y, por ejemplo, tú misma, ¿conoces bien las cartas? Más o menos, ¿no? Coge una también. La miráis, ¿os acordáis? Yo no miro, miro hacia otro lado, miro hacia arriba si queréis. Os enseñáis a la cámara, que se acuerde. ¿Ya la habéis visto? ¿Y cómo es tu nombre? Sandra. Sandra, la pierdes por el medio de la baraja. Irremediablemente perdida por ahí, ¿vale? Y Talía habíamos dicho, ¿no? ¿Cómo? Lucía. Tengo una memoria increíble. Se ve a la última carta, hasta el último segundo. Se ve todavía por ahí perdidita. Por ahí estará, ¿de acuerdo? Voy a intentar encontrarla de una manera especial. Lucía, piensa en tu carta. Creo que sí, ¿eh? ¿Estás pensando en la carta, Lucía? Voy a cortar un poquitín más, ¿sí? Cortamos un poquitín más las cartas, que se ve que no tiene nada. Extiende así el dedo. Y transmite la carta al dedo, ¿eh? Es difícil. Mira, ya tengo aquí. Mira, simplemente colocando el dedo así encima de la baraja, que se vea cerquita, ¿eh? Colocando el dedito encima de la baraja, lentamente, si levanto el dedo, una carta va siguiendo el dedo. ¿Qué carta habías pensado, Lucía? El 9 de rombo es precisa y exactamente del medio de la baraja. Del medio de la baraja. Ahí está. Puedes tocar, normal, ¿no? Pero vamos a hacerlo distinto, queda una carta. ¿Estás pensando en tu carta también? Lo vas a hacer tú esta vez, ¿de acuerdo? Sujétame la mano para que veas que no la subo ni la bajo de la muñeca. No de la muñeca, no del codo. Fuertemente, así. Fuerte, pero no tanto. Que fluya la sangre, ¿eh? Mira, sujetamos la baraja así. Piensa en tu carta. Di en voz alta qué carta elegiste. 4 de picas. 4 de picas. Extiende el dedo nuevamente. Mira, te voy a pasar el 4 de picas, ¿eh? ¿Lo has notado? ¿No? Y ahora... Ah, que sí, ¿no? Podemos estar aquí hasta... Pon el dedo nuevamente así, como yo, pero por la parte de atrás, así. No, no permitas que suba mi mano ni baje. Lentamente, así, en el medio de la baraja. Lentamente ve subiendo la mano, lentamente. Va siguiendo tu dedo, sube. Sácala, a ver si es... 4 de picas, precisa, exactamente. Del medio de la baraja y fijaros que había cartas por elegir. Del medio de la baraja. Gracias. Pero todavía queda una carta, ¿no? 4 de picas, 9 de rombos que habéis elegido. ¿Quién la había elegido? Talía. ¿Estás pensando en tu carta? Vas más difícil, porque no la he tocado, no es tocada, no es señalada, sino es pensada, y la estáis pensando y la tienes en la mente, ¿vale? Voy a hacerle distinto, voy a intentar hacer esta vez, antes lo he hecho en mis manos, luego lo has repetido tú con tu dedo, que también he subido. Vamos a repetirlo dentro de la bolsa. Insisto, alguna vez, ¿tiene algo la bolsa? Examinaste también la baraja, la mezclaste, ¿sí? Metas un momentito el estuche y vamos a colocarla dentro. No tiene nada, ¿verdad? Ninguna abertura que pueda... ¿No? Bueno, tiene una arriba, si no, no sería una bolsa, sería un saco raro sin abertura. Vamos a colocar toda la baraja dentro, ahí se ve dentro. Y cerramos claramente también por ahí, por la parte de arriba. ¿Se ve que está cerrada desde ahí? ¿La ves claramente? ¿Sí? Doblamos una vez más para si acaso pensáis. Sujeta desde aquí, ¿vale? Yo voy a sujetar la baraja así claramente con los deditos, que se vea de muy cerquita, ¿de acuerdo? No estoy tocando la baraja, se ve claramente la baraja, que se vea la cámara solamente de la baraja, ¿eh? Piensa en tu carta. Tu carta era roja, ¿verdad? De corazones. Creo que el 8 de corazones, dime si es cierto. Mira, le voy a decir el 8 de corazones. Va subiendo. Del medio la baraja. Puedes sacar y comprobar que es el 8 de corazones. Y es precisa y exactamente el 8 de corazones del medio de la baraja. Ahí, gracias. Pero... No está mal. ¿Ah? Yo voy a hacer una cosa incluso más impresionante todavía. No me lo puedo creer.
Gracias.